Las maniobras de levantamiento de cargas son peligrosas. Una planeación efectiva y una buena evaluación de riesgos son necesarias para completar el trabajo de manera segura. El operador de la grúa debe ser competente y tener experiencia en operación de grúas y en las tareas que le sean asignadas. Una persona competente debe inspeccionar el lugar, la carga y la ruta que se usará. ¿Puedes usar un plan de elevación ya existente o debes crear uno nuevo para este trabajo y sus riesgos? Si usas un plan existente, considera los cambios, como el peso, el centro de gravedad, el movimiento del buque, el viento y el alumbrado. No olvides tener en cuenta otras obras en los alrededores. Revisa la ruta de la carga para asegurarte de que no haya nadie debajo, ni en alguna parte de la ruta, y de que el lugar para el descenso de la carga esté listo. Debes usar equipo adecuado para tu propósito, certificado para su uso e identificado en el plan de elevación. Y los empleados que realizan el trabajo deben estar entrenados y ser competentes. En la charla de orientación, discutan el plan de elevación. Asegúrate que todos lo entiendan y que se haya establecido comunicación clara y precisa. Por último, asegúrate de que aquellos que pudiesen ser afectados estén al tanto de lo que se realizará y de que se haya otorgado el permiso correspondiente. La grúa podrá comenzar cuando todo el equipo esté correctamente colocado, sin torceduras ni enredos en las eslingas o en los cables de acero, cuando el gancho de la grúa esté justo sobre el centro de gravedad de la carga y cuando todas las trabas y seguros de la carga hayan sido desenganchados. Aleja las manos de la carga. Usa métodos de elevación sin manos en todo momento. ¿Estás preparado?